es solamente, mira, llorar, pedir socorro. Yo no soy policía. Capaz me adicionou dizendo que era da polícia, me cobrando 30 mil reais, me subornando. O valor de quanto? 6 mil dólares. 6 mil dólares. Você pagou em que? Em dólares, espécie, em dinheiro. É um pouco mais de 140 mil reais. Isso é o que refere o denunciante. E até ali, a fecha não ha chegado a mercadoria. Desintegrar a polícia turística municipal. A polícia turística. Y bueno, usar ese dinero en otra cosa, ¿verdad? Porque el resultado no da. Inclusive algunos, ante la inspección de personas y locales comerciales que estamos realizando, ya cierran su local comercial definitivamente, no aparecen más. Con 7, en instantes, SOS Ciudad del Este, vamos a tener profundamente esta problemática, hablaron todos muy fuerte el mensaje en redes del intendente, replicó en una entrevista con nuestro medio. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Buen día, Luis, buen día también para todos los televidentes. Podríamos decir crisis de inseguridad que estamos viviendo en el microcentro de Ciudad del Este. Lamentablemente también el intendente está dando su opinión, desde las fuerzas policiales también están realizando operativos para tratar de frenar esta ola de inseguridad. Joel, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Saludo a nuestros televidentes de todo el país. Y justamente vamos a hablar de hechos de inseguridad, vamos a hablar también de la situación que está dejando los casos positivos de chikungunya en la región. Aparece una mujer que ofrece medicamentos, hay una preocupación en la 10ª región sanitaria. Hoy vamos a analizar, vamos a hablar de manera profunda y la gente va a tener esa posibilidad también de entender por qué es peligroso recurrir a personas inexpertas o que no tengan autorización. Hablamos hoy en este espacio. La pastilla milagrosa, en instantes, inseguridad a flor de piel, un guardia de seguridad gravemente herido esta madrugada. Contanos, por favor, Joel. Bueno, un solitario delincuente, dice la Policía Nacional, pero de acuerdo a las imágenes eran tres delincuentes quienes intentaron llegar hasta este local, que está ubicado en el kilómetro 19, momento exacto donde llegaba el camión de la empresa para ingresar, y van a ir observando ustedes en imágenes justamente cómo estaban aguardando ya los delincuentes. Uno de ellos se mete detrás del camión, el guardia se percata de la situación y allí empieza el forcejeo, donde él recibe también los disparos, o un disparo a la altura de la cabeza, y él tuvo que ser hospitalizado. Está en estado de observación en un centro asistencial y bueno, está todavía en estado de observación, nos decían desde la parte médica, y se investiga justamente para llegar a estas tres personas, porque la policía dijo una sola persona, pero ahí ven ustedes en imágenes que eran tres delincuentes que intentaron asaltar este local comercial, pero sí se apoderaron solamente de un arma de fuego calibre 12, una escopeta. Tras el hecho se dieron a la fuga corriendo en la parte oscura de esta localidad. Estamos hablando de la víctima Fernando Carabajal, de 24 años, guardia de seguridad de este local. Bueno, poco y nada se ve, sí, saliendo, ingresando al solitario delincuente que atacó este local. La situación de salud del guardia, Joel. Bueno, por ahora al menos estable. Los últimos datos médicos que tenemos también, y ven ustedes, una parte muy oscura, una zona muy oscura, es una empresa muy importante en la zona de Mingaguazú, es esta empresa que hace años opera en esa zona, es una vidrería y bueno, tiene una importante cantidad de funcionarios también, y el guardia estaba custodiando cuando se percata de que alguien ingresa, y allí se produce el forcejeo, disparos iniciales por el blindex, posteriormente ya por la cabeza, a la altura de la cabeza de este joven de 24 años, quien cae, y el delincuente empieza a correr. Los funcionarios se percataron allí de la situación y también rápidamente socorrieron a este joven, víctima de este delincuente. El ciudadano está identificado como Fernando Arturo Carabajal Reyes, paraguayo soltero de 24 años de edad, personal de seguridad. Bueno, específicamente en la empresa llegó un camión con dos personal y el guardia de seguridad accedió a la entrada. Cuando le abrió el portón principal,
detrás de este vehículo ingresó un sujeto de género masculino, de estatura media, específicamente todo vestido de negro. Y al ingresar se encontró con el personal de guardia, lugar donde se produjo un forcejeo entre víctima y victimario. Y en el momento se produjo dos disparos de arma de fuego. Es lo que uno le acertó al guardia de seguridad en la altura de la cabeza. De inmediatamente cayó en el sitio y el supuesto autor abandonó en forma inmediata el local. Cuando el compañero de trabajo vino a ver al guardia de seguridad, el sujeto ya abandonó y fue derivado en forma inmediata este víctima, que se trata de un personal de seguridad, fue derivado por personal de cuerpo bombero de Mingaguazú hasta el hospital de trauma de Ciudad del Este, donde se queda internado con estado de observación. Ahí está el oficial interviniente en relación a este caso de inseguridad. Esperemos este joven guardia pueda recuperarse. Ocurrió esta madrugada, un solitario delincuente fue el atacante. Bueno, tiene una bala alojada a la altura de la cabeza. Esa es la preocupación. No llevaron absolutamente nada a los delincuentes. Solamente su arma de fuego calibre 12 es lo que supuestamente no se encontraba en el lugar, los datos que manejan la Policía Nacional, pero se investiga. Estas son las primeras imágenes, de manera prácticamente exclusiva, porque todavía la comisaría local no estas tiene. Imágenes. Estas son las imágenes, las primeras imágenes en las que pudimos también acceder. Y bueno, se está investigando para poder llegar a los autores de este ataque. 11:13, atención, vamos a hablar ahora de la pastilla milagrosa. Y, pero ¿por qué? Pero espera un ratito, Rodrigo. ¿Por qué? No, a mí... ¿Hay pastilla milagrosa? No, espera un ratito, Rodrigo. ¿Por qué ese semblante? No. ¿Está feliz? Es que para mí es muy grave esta situación. No, pero ¿grave por qué? Es grave porque estamos hablando de que una persona dice públicamente de que hay una pastilla, que si tomas esta pastilla vas a solucionar el problema de la chikungunya. Pero hasta ahí, ¿cuál es? O sea, está bien, pero ¿por qué grave? Y para mí es grave porque estamos hablando de que hasta el momento no se sabe qué contiene esta pastilla. Podría ser cualquier cosa. Y muchas personas están creyendo en esta situación. Bueno. Están justamente apersonándose en esta casa que queda justamente en el barrio La Blanca de Ciudad del Este. Miren todas estas personas. Sí. Estas personas son personas esperando recibir la pastilla milagrosa que te cura de la chikungunya. Bueno, empezó con una al extremo, Rodrigo, pero vamos a analizar la cuestión. Sí, claro. Vamos a, hoy vine muy pacifista, tengo la intención de entender un poco lo que pasa aquí y también hacerle una alerta a la gente de salud, porque claro, hay una alta desesperación, señores. No es tampoco que hay que analizar la cuestión. Y bueno, esta situación se da en el kilómetro 5 y medio. ¿Estuviste vos por allí? Sí, estuvimos ahí. ¿Qué te dijeron? Agradecemos al colega Oscar Florentín por estas imágenes y la entrevista. Pasa que Rodrigo Mancuello no pudo dialogar con esta mujer junto al equipo. Fue invitado cordialmente cordial fue el tema. Pero invitado a retirarse del sitio. Sí, de hecho que el ambiente estaba ya bastante tenso porque de alguna manera ellos estaban a la defensiva, la mayoría de estas personas. Alegaban... Bueno, pues yo tengo mi punto de vista. De hecho, de entrada te digo, no coincido con el pensamiento de que puede tener cualquier cosa, que le va a hacer mal a la población. Pero ¿verdad? Es que se desconoce qué es lo que tiene esta pastilla. Si alguien me viene y me dice, bueno, esta pastilla contiene tal y tal cosa, está aprobado por el Ministerio de Salud, ya hay justamente... algo oficial que de alguna manera... Yo quiero ver esas imágenes. Está bien lo que decís, yo quiero entender. Porque... Mira la cantidad de gente que hay. Porque si no resulta, nadie se va a ir en el lugar. Claro, mucha gente ya consumió esto. Yo pregunto, ¿hay algún reporte de que alguien se sintió mal, fue hospitalizado a consecuencia del consumo de este medicamento? Pero por esta razón, o sea, por esa razón... Tiene que haber una aprobación por parte del Ministerio de Salud. Porque de hecho, todo lo que se tiene que hacer en normas legales. No, pero porque si vos decís, no, aquí hay mucha gente y por eso nunca yo escuché de que alguien tuvo algún efecto secundario, entonces vamos a probar y vamos a consumir. Vos hablas de una pastilla, pero las personas a quienes nosotros indagamos hablan de medicamentos naturales.
No, hablan de pastillas. No, hay personas que hablan de preparos naturales. No solamente pastilla. Hay un una especie de jugo, ¿verdad? Sí, y aparte de la pastilla, ¿verdad? Aparte de la pastilla que podría ser, las pastillas autorizadas que de repente también... Pero no sabemos porque la señora no quiso hablar. Ahora, esta es una cuestión de cada uno, ¿eh? Ojo. Sí, pero se dan cuenta la desesperación. A lo que yo quiero llegar es... A la desesperación ustedes de la gente. Se dan cuenta de la desesperación que tiene nuestra población. Sí. Y acá principalmente el problema va desde el Ministerio de Salud. Claro. No vamos a tirarle el fardo a esta señora. Vamos a tirarle al Ministerio de Salud. Yo te pregunto, Joel, ¿ya hay reactivos para saber, por ejemplo, si tenés o no chikungunya? ¿Se está haciendo ya? ¿Se hace? ¿Hay suficiente? No, no tenemos suficiente porque tenemos que ir hasta la capital del país. ¿Para conocer si tenés o no? Bueno, anoche nos reportaron, recibí 3 de la mañana llamados desde el hospital distrital de Mingaguazú. No hay medicamentos, no hay doctores. Y obviamente, el Ministerio de Salud tiene la alta responsabilidad de que confiemos a cualquier persona que te diga, señores, yo tengo la cura y vengan. ¿Por qué? Porque vos te vas a los hospitales y ¿qué es lo que tenés que hacer? Mendigar por 4 horas, 5 horas, 24 horas. Situaciones que se dan en nuestros centros asistenciales. Y si de repente alguien te dice, yo tengo un medicamento que te puede paliar la situación, obviamente que te vas a ir ahí. Y es lo que está ocurriendo con nuestra gente. ¿Y por qué digo que es la responsabilidad del Ministerio de Salud? Sí. Porque no tenemos medicamentos en los hospitales. La gente se desespera y a cualquier santo reza. Esa es la cuestión. Claro, porque es así de terrible. Sí. Huele, en serio. Estamos teniendo reportes y de gente incluso cercana de que el dolor es insoportable. Entonces la gente se desespera porque no hay analgésico que pueda contener semejante dolor. Y cuando aparece una señora que dice, depende de ustedes, lógico, nadie se va a obligar no a una obliga. Persona, claro, sí, obviamente nadie para que te obliga. Por eso hay que tener mucho cuidado con relación a este tema. El que quiera, bueno, pues perfecto, son todos adultos, responsables entre comillas. Sí, porque vemos criaturas, ¿verdad? Sí, hay criaturas que están consumiendo también. No tenemos pruebas y no podemos decir que consumen, ¿verdad? Yo lo único que digo es que de alguna manera tiene que haber alguna intervención por parte de las autoridades, incluso sanitarias, porque está bien, si las personas tienen esta desesperación ante el desamparo del Ministerio de Salud, tampoco puede venir una persona a decir yo tengo la cura de este mal que está acarreando y aprovechar el desespero de la población. Estoy totalmente de acuerdo que el Ministerio de Salud tiene que intervenir. Ese es el problema. Claro. Aprovechar el desespero de la población a causa... No, decirle que tiene la cura, no. Eso es imposible. No pasa por ahí. No, pero sí que dicen. Estoy totalmente de acuerdo que el Ministerio de Salud debe saber qué es lo que se le suministra al pueblo. Hasta ahí sí. Pero ¿qué hace el Ministerio de Salud hasta ahora? Se está desbordando los hospitales, tenemos niños fallecidos, ya no hay UTI, tenemos UTI para niños solamente 8, mejoramos, nunca mejoramos. Y ahora van a venir a decirnos, no señores, es peligroso, ya, se está muriendo gente. O sea, amigo, hay situaciones. Si así nos matan ahora, te van a decir, ok, cada uno es responsable, punto. Vamos a hacer un sondeo. ¿Vos harías? ¿Vos tomarías? Sí, es que... Yo tomo para saber. Categóricamente no. Obvio no. Bueno, entonces, eso yo no tomo, es. Yo tomo, sí. Bueno. Yo voy a tomar para saber qué es. Vos tenés tu punto de vista, sí. Él tiene el suyo. Él dice, no, esto está mal, el ministerio tiene que intervenir, no se le puede engañar a la gente. Y vos decís, no. ¿Por qué engañar? Cada uno es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo. Claro. Todos los medicamentos que consumimos tienen efectos colaterales. Yo puedo todas ir las drogas a la farmacia ahora mismo a comprar un medicamento. Sí, pero esos medicamentos están aprobados por el Ministerio de Salud. Exacto. Esa es la cuestión. Esa es la gran diferencia. Claro, es una enorme diferencia. Sí. Pero vamos rápidamente antes de seguir con esta discusión. Muy interesante tema, medicamentos milagrosos. ¿Qué decían las personas que llegaban ahí? A ver. Pero yo lo que hago acá es tratamiento, no estoy nombrando entidad. 28 años de trayectoria. No, señora, nosotros venimos a privada. Nosotros somos de prensa, no somos ningún político. No me interesa si son de prensa ni no son de prensa. A mí me tienen que pedir permiso. Esta es mi propiedad privada. 28 años que yo estoy tratando virus. Señora, ¿y usted tiene permiso para dar el remedio? Claro que sí. Claro que sí. Mi trayectoria de trabajo. Acá el tratamiento es lo que le cura a toda la gente. Sí. El tratamiento. Bueno. Váyanse ustedes. No, tranquilo. En los hospitales, váyanse a hacer su prensa en IPS, en el centro de salud, en los sanatorios, a ver si hay remedio. Acá viene hasta escolta presidencial, los policías y eso que están enfermos, todos vienen.
Vos le vas a comprar a tu gente que está enfermo remedio. Si no tenés, tenés que ir a llorar, a golpear puerta. ¿Se quedó en la gente de Ujina? ¿Jamás te coña? ¿Cuántas veces tiene que venir? Creo que dos o tres veces. Sabría decirte bien. Dos o tres veces. Pero en el familiar, una vez allá. Sí, hoy más jugué en ese familiar. Ocho por una vez ahí. Pero acá es demasiado fácil. La gente ya no confía en el sistema de salud. Por eso tenemos esta situación planteada en la zona del kilómetro 5 de Ciudad del Este. Y allí la señora, un poco enfadada por la presencia del colega, explicaba algo de la situación. Dijo de que en un momento dado ella también colaboró con el CENEPA y cosas así. Y la gente que iba, en su mayoría, llevando pacientes. ¿Escuchaste eso, Joel? ¿Escuchaste eso, Rodrigo? Sí, sí. Yo ya me mediqué aquí y me hizo bien. Se llaja una joya, poponaco, angaguerú, se vecino, se pariente, se familia. Bueno, entonces, la fama de esta señora se está extendiendo, sí. No solamente aquí en Alto Paraná. Ahora, yo pregunto algo. ¿Esto se cobra o es gratuito? Nosotros ayer, de hecho, que alguna... Eso también es la cuestión. Ayer nosotros estuvimos ahí, algunos se defendían y decían de que no cobra. Pero hay personas que mencionan de que sí cobra... De manera voluntaria. Sí, es como a lo que diga tu corazón, te doy la pastilla y lo que vos puedas dar, da. Bueno, está muy bien. Es más o menos así la... Está todo muy bien, la decisión de cada uno, pero instamos, ¿no?, a automedicarse, señor. Claro. Eso sí es peligroso. De una u otra forma hay que atender... Pero hasta ahí puede hacer. Sí. El que quiera automedicarse con la señora... Sí, pero es una recomendación que también tenemos que dejar nosotros. Es una recomendación, no es una prohibición. Aclaramos eso. La gente decide lo que va a hacer, pero, claro. Pero instamos a no automedicarse y cuidar esos aspectos, porque, bien, estás en tu derecho de buscar tu cura en cualquier lado. También si nos confías al sistema de salud pública, está en tu derecho de buscar otro lugar, otras alternativas. ¿Pero qué hace Salud Pública? Hasta ahora no veo un comunicado diciendo que van a llenar de medicamentos los hospitales, porque tenés que contrarrestar con realidades también, no solamente con letras, porque ese tan gondere, señores, le vamos a denunciar a la señora, le vamos a denunciar al Ministerio Público. Bueno, y mientras, ¿qué hace tu pueblo? ¿Qué vos le vas a ofrecer? Denunciar, ¿cuál es la solución? ¿Denunciar por qué a la señora? Están planteando una denuncia en contra de la señora. ¿Pero cuál es la solución definitiva a esto para que las personas no vayan a este lugar? Porque si vos te vas al hospital, no tenés medicamento y vas a seguir buscando cura, vas a ir a cualquier lugar. Entonces, acá lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es plantear una solución, llenar los hospitales con los medicamentos necesarios y que dejemos de mendigar como es costumbre, porque cada vez que hay epidemia, pandemia, lo que sea, el pueblo tiene que pasar esto. No, hay mucha gente ni siquiera ya va al hospital, esa es una realidad también. Ya no tiene para que se vaya, claro, te maltrate la secretaria que está de mal humor. Claro, para que se pasa mal en el sistema de salud. Vos te vas a un hospital público, lo primero que recibí es el maltrato desde la puerta hasta tu salida. Es lo triste. Después tenés que mendigar otra vez para que el doctor esté un poquito de buen humor y te dé la receta. Tercero, hasta que la gente de la farmacia por lo menos pueda buscarte la pastilla, porque te dice, ah, creo que tenemos a tu show chiclea, y vos tenés que tener paciencia para que retires los medicamentos. Estaba un poco pacífico, ¿verdad? Sí, pero es la realidad, Luis. No podemos entender todo lo que se pasa en los hospitales públicos y la gente se cansó. Entonces, cualquiera que te diga, yo te voy a dar pastilla gratis, obviamente vas a ir a formar fila allí, porque hay una pastilla. No, pero esto ya depende, vuelvo a repetir. Cada uno decide, pero digo. Acá nomás yo hice un sondeo rápido, vos te irías. Sí, yo. No, o sea, así, a eso nomás. Porque salud pública... Se ha dado, joder, de que era una pastilla del CENEPA, eso se desmintió, ¿qué pasó? Sí, fuimos a consultar a la gente del CENEPA si hay una pastilla que están repartiendo ellos, algunas alternativas, si la señora formó parte de CENEPA, cuál fue su función. Y accedimos a una entrevista con el encargado justamente de organizar los trabajos de prevención en la zona y nos explicaba que cuáles son las condiciones, cómo se hacen para de una u otra forma combatir esta enfermedad, que hasta el momento al menos no hay un medicamento indicado específicamente. Compartamos. Quiero que la gente entienda también que el rociado no le va a curar a ese paciente que ya está enfermo, porque la gente pide rociado.
Y yo les voy a contar y voy a hacerle bien claro a la población. Mientras que no eliminemos los criaderos, el rociado que se hace... Esto tiene que ver con el tema de los criaderos. Es la segunda parte, parte de nuestro... La otra nota, por favor, ahí, producción, Víctor. Tiene que ver, sí, con este tema de la pastilla, ¿verdad? Uh-huh. Categóricamente dijo, no forma parte y no hay una pastilla que... Fue una colaboradora, una persona que estuvo allí cuando el momento del paludismo fue candente. Sí. Pero no hay un medicamento específico que están distribuyendo desde SENEPA. Nos decían, nosotros no estamos autorizados para medicar, pero sí para la prevención. SENEPA no tiene medicamentos, no tenemos la autorización de distribuir ningún tipo de medicamentos y acá solamente lo que podemos hacer es ir a fumigar los barrios. No, claro, muy coherente también lo que dice el y alerta justamente a la comunidad justamente por eso, ¿verdad? Que se cuide y que entiendan un poquitito que no hay todavía un medicamento específico. Bueno, a ver. Yo desconozco totalmente. Primero, luego no puedo decirle qué medicamento hay que tomarle a chikungunya o a la enfermedad del dengue, ¿verdad? O en el caso de Zika u otras enfermedades, porque primeramente luego no soy médico. No me compete, desconozco, porque principalmente cuando yo me enfermo también me voy a los hospitales y los médicos son los que te recetan los medicamentos que tenés que tomar, ¿verdad? Y yo no soy médico, ese es el primero. Y aparte de eso, SENEPA acá en el Alto Paraná, zona 10, no tenemos ningún medicamento que administrarle a ninguna persona. No estamos autorizados a medicarle a nadie. Nosotros detectamos lo que es paludismo, hasta ahí lo que detectamos, y en el caso, en otras enfermedades, que es la leishmania, es lo que se detecta acá. Pero en cuanto a tratamiento y medicación, se le deriva a los médicos. Son ellos los que tratan a los enfermos, no nosotros. Ella fue colaboradora del SENEPA, nunca fue funcionaria del SENEPA. Ella fue colaboradora voluntaria en épocas del paludismo. Y cuando se erradicó acá en el Paraguay el paludismo, ella dejó de ser colaboradora, se le retiró la cajita. Y aparte de eso, que cuando se erradicó el paludismo, nosotros antes de que se erradique esa enfermedad, cuando teníamos todavía latente al paludismo o malaria, teníamos un medicamento que administrábamos a los pacientes detectados con paludismo. La pastilla, ¿verdad? Pero una vez que se erradicó, se retiró todos los medicamentos, esos medicamentos, y salió una directriz ministerial que, como dije, no somos médicos, y en el caso de que aparezca otra vez caso de malaria, solamente los médicos pueden tratar, no SENEPA. Nosotros estamos en la parte vectorial, que estamos tratando de eliminar al vector transmisor del dengue, Zika y chikungunya. Bueno, cerramos este tema. Sí, bueno, solamente decir que esta señora no es médica, según dijo también ahí en la nota. No tiene la licencia para recetar ningún medicamento. Está bien. Está muy al extremo. Está bien. Porque claro, no, yo solamente digo lo que no, la indicación. Objetivamente. Todo lo que dijo. Esta señora no es médica, así que no tiene la licencia para recetar ningún medicamento. Nada más. Ella no está recetando medicamentos, está suministrando medicamentos. Y es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Y sí, bueno, no nos compete a nosotros investigar, ya estará en el ámbito del Ministerio Público. Ojalá también. Esperemos que las autoridades de salud se pongan las pilas, porque ya ven ustedes la desesperación ciudadana, que están buscando alternativas, porque en salud pública se pasa mal, no tenemos esa solución que buscamos. Golpeamos puertas y solamente recibimos malos tratos y malos ratos. 11:30, en instantes abordamos este tema. Candente. Es solamente, mira, llorar, pedir socorro. Yo no soy policía, ¿verdad? O rapaz me adicionou dizendo que era da polícia, me cobrando 30 mil reais, me subornando. O valor de quanto? 6 mil dólares. 6 mil dólares. Você pagou em que? Em dólares, espécie, dinheiro. É um pouco mais de 140 mil reais. Isso é o que refere o denunciante. E até o dia da fecha não ha chegado a mercadoria. Desintegrar la policía turística municipal, la policía turística
y bueno, usar ese dinero en otra cosa, ¿verdad? Porque el resultado no da. Inclusive algunos, ante la inspección de personas y locales comerciales que estamos realizando, ya cierran su local comercial definitivamente, no aparecen más. ...11:31, SOS Ciudad del Este. Bueno, empezaron los operativos, para muchos para la foto, otros mencionan de que efectivamente con eso se está evitando que, por lo menos por ahora, sigan operando. Pero es una solución, parche, aquí hay que solucionar de raíz. Y yo entiendo de que el intendente también forma parte del problema. Él es el intendente municipal de Ciudad del Este. Debería estar a la cabeza de una comisión interinstitucional urgente, de carácter urgente, para erradicar definitivamente. Ahora, se hizo sentir ayer a través de las redes sociales. Se nota que ya recibió mucha presión de la ciudadanía, de las empresas que están operando en Ciudad del Este y también otras entidades. Por la forma que él decía, hicimos 10 reuniones y tiene parte razón. Pero si vos sos cabeza de una ciudad, sí, hay que mantener más postura firme, ya exigir con más fuerza. Él decía, vamos a salir a manifestarnos. Esa no, tampoco es la solución. Hay que buscar otras estrategias, porque vas a cerrar Ciudad del Este. Un día de pérdida es mucho para los comerciantes que están haciendo también frente a esta realidad de la inseguridad, traer un poquitito de turistas, pero si cerramos un día va a ser un perjuicio muy, muy grande nuevamente, y se está recuperando el centro de Ciudad del Este. Bueno, acá lo que parte, yo noto, él pide una solución. Sí, acá, antes de ir a esta lectura, acá evidentemente todos están tirando la pelota. Sí. ¿Qué decía el intendente? Mensaje para la Cámara de Comercio. 10 reuniones ya tuvimos y ni un solo asaltante preso. Pirañas gozando de impunidad. Estoy y negocios estafando a turistas. Hasta ahí estamos todos, sí, de acuerdo, ¿verdad? Estoy de acuerdo con él. Hasta secuestros ya ocurren en el centro, dice Prieto. Cierto, estamos cierto, de acuerdo. Cierto, cierto. Cierren el puente, ojo, cierren el puente hasta que se les lleve presos a todos. Ajá. Dejen de ser tibios. ¿A quién le tienen miedo? Gran pregunta, intendente, y también que reaccione el Ministerio Público, porque vamos, tenés 150 carpetas. Cambios en la fiscalía, en la policía. Es momento. Pero con otra reunión no vamos a solucionar nada. Es momento de cambiar, es cierto. También estoy de acuerdo. Bueno, la Cámara de Comercio pide reuniones para solucionar el problema. Hay que cerrar el puente y exigir que se les lleve preso a los dueños de negocios que asaltan a los pirañas. De lo contrario, exigir cambios en la policía y en la fiscalía. Hay otro posteo. ¿Hay otro? Sí. ¿Qué decían en esa parte? Basta de asaltos, basta de estafas, basta de secuestros, basta de inútiles en las instituciones. Dice, disuelvan la policía turística, no sirve para nada. Repito, la policía turística no sirve para nada. Fuerte. Nunca el mensaje. Capturaron a algún asaltante. Hasta me animo a decir que los asaltantes trabajan para ellos. Basta de delitos en el centro de Ciudad del Este. Queremos una ciudad segura. En tus manos también está, intendente. ¿Sabe por qué? Porque vos podés salir a exigir en nombre de tu pueblo y la gente trabajadora. Me encanta que hoy se haga sentir, pero ya se hizo varias reuniones. Ahora la gente de la Policía Nacional empiezan a reaccionar porque los medios internacionales publicaron. Nosotros veníamos haciendo sucesiones de relatos, de pedidos, de gritos de auxilio de nuestra ciudadanía, pero hasta ese momento nadie hizo caso. Pero cuando se hizo público a nivel internacional empezamos a saltar todo el mundo. Pero esta realidad ya proyectábamos todos los días, y lo que acabaste de decir, ya lo dijimos aquí en televisión en varias oportunidades, que el centro merece un cambio rotundo de autoridades. Ya hemos hablado también de que la parte de la Policía Nacional solamente cambia en la cabeza y el cuerpo queda. Entonces, cuando vas a hacer cambio, tenés que hacer de todo el plantel de cada dependencia policial, porque lo que se hace de cambio es el jefe y el subjefe, y el resto queda todo. Entonces, en el momento de que cambies, justamente en una zona sensible como el centro de Ciudad del Este, tenés que cambiar el cuerpo completo. Bueno, acá es fácil. Las sanciones, tanto en el ámbito administrativo, que compete al municipio a través de
de Defensa del Consumidor. Repito, sanción administrativa ejemplar a través de Defensa del Consumidor dependiente de la Municipalidad de Ciudad del Este. Clausurar definitivamente. Sí. Y perseguirlos de esa forma. Y por otro lado, y lo más importante, sanción penal ejemplar. ¿De qué? Ejemplar. Claro. Ministerio. Policía, Ministerio Público, Ministerio Público de la Justicia, y que los casos lleguen incluso a la etapa final. Estamos hablando de un juicio oral y público para juzgarlos, porque son hechos punibles de acción penal pública. Pregunto, ¿cuántos casos tiene el Ministerio Público? 150 carpetas de los dormidas. 150 casos, ¿cómo terminaron los procesos? En arreglos, 97%. Ok. Vamos a escuchar al intendente Miguel Prieto, a ver. Nosotros queremos son resultados positivos, ¿verdad? La Cámara de Comercio nos convoca en varias reuniones hace un año. Participamos en 10 reuniones y todavía no hay ni un solo aprendido. Se sabe que hay pirañas, negocios que asaltan. Se sabe que hay inseguridad en el microcentro. Inclusive corrió la semana pasada mensaje, información de que hubo un secuestro a turistas. Eso no puede pasar en una ciudad turística, una ciudad donde vivimos, el microcentro vive el turismo, y que vengan y que sean asaltados y que la policía no dé resultados. Por eso yo soy partidario y que este mensaje llegue al ministro del Interior, ¿verdad? Es desintegrar la policía turística municipal, la policía turística. Y bueno, usar ese dinero en otra cosa, ¿verdad? Porque el resultado no da. Nosotros queremos vender Ciudad del Este como una ciudad segura, pero no es una ciudad segura hoy. Entonces, eso es lo que da un poco de impotencia, de rabia. Y bueno, la policía tiene que agarrar a estos bandidos y tienen que terminar en la cárcel. La policía, de alguna manera, tiene que hacer su trabajo, toda esta cuestión también, directamente para hablar con las autoridades del gobierno allá en Asunción. Bueno, repito, la policía no está aprendiendo a ninguno. Entonces, eso es lo que pedimos ahora. Que sabemos, ¿no? En el shopping Vendôme, en el shopping Alfonso, sobre la avenida Camilo Recalde. O sea, hay lugares en donde sabemos que existen asaltantes, donde existen pirañas. Y se sabe, es cuestión de ir a agarrar nomás, no quieren hacerlo. ¿Usted como intendente qué acciones podría tomar? Solamente, mira, llorar, pedir socorro. Yo no soy policía, ¿verdad? No puedo hacerlo. Si podía, iba a hacerlo, ¿verdad? Pero no tengo ninguna competencia en esta área. Bueno, está muy bien lo que dice el intendente municipal. Acá lo que se ve y lo que se siente es la inacción o por lo menos la pasividad con los delincuentes. Le dejan operar tranquilamente, porque si vos ya tenés nombre, apellido, el Ministerio Público tiene 150 carpetas. Me imagino yo que en esas 150 carpetas al menos uno ha de ser para identificar, ¿verdad? ¿O para qué tenemos esas carpetas? Y que le ponga un poquitito más de voluntad también para investigar, porque esto está dejando muy mal parado no solamente a dos personas, sino a toda una población, a toda una ciudad que tiene que comer. ¿Qué respondió el director de policía a través de un comunicado, entendemos? Hizo un pedido al intendente municipal a través de un comunicado. ¿En serio? ¿Qué dice? Pero también pregunto si va a ser la solución contra la inseguridad. Vamos a leer lo que pedía el director de policía y envía justamente al intendente municipal de Ciudad del Este en este comunicado. Allí le envía el resumen del trabajo de la policía turística, porque el intendente pide que se desmantele totalmente la policía turística, porque él decía en un posteo fuerte, sí, no funciona, no sirve. ¿Cuál es el pedido específicamente, Juan? Piden carteles informativos. Es el pedido que hace el director. Carteles informativos. No, espera. Así. Textual. Dice, tengo el agrado de dirigirme, señor intendente, y por su intermedio también a quien corresponda, de mejorar la seguridad de los turistas y compristas que ingresan diariamente en el microcentro de Ciudad del Este. Esta dirección de policía sugiere a la Intendencia Municipal, a su digno cargo, la implementación de carteles informativos. Carteles informativos en los espacios públicos, especialmente en zona comercial del microcentro, que contengan advertencias sobre la existencia de personas que se hacen pasar como guías turísticas, quienes ofrecen mejores precios y calidad
conducen a locales comerciales donde son estafados y asaltados. Dice parte de este pedido que hacen desde la Dirección Policial del Alto Paraná. Y bueno, estamos nosotros observando. ¿Será la solución esa? Bueno, me parece una solución bastante tibia, podemos decir, porque claro, uno con la advertencia, el turista, yo me imagino, siendo turista, siendo ciudadano brasileño... Semejante propaganda que tuvimos a nivel internacional, claro. Yo creo que los turistas ya están todos alertados. Sí, no, y de hecho que el intendente Miguel Prieto cuestionaba justamente, como bien lo decís, Joel y Luis también, al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Tiene que haber un seguimiento, no es tanto... que los turistas tienen que realizar la denuncia, que de hecho lo hacen. La cuestión es dar ese seguimiento y no llegar a estas especies de acuerdos, entre comillas. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué el Ministerio Público debe mediar y hacer una especie de arreglos y se deja otra vez al delincuente operar? Porque por algo ya estafó, ¿verdad? Claro, y el mayor porcentaje se da en esta cuestión de los arreglos. Eso es lo que no entiendo. Y hasta ahora necesito una explicación, que hace mucho tiempo estoy buscando con el fiscal Edgar Torales y nunca atendió un teléfono y nunca nos recibió. Y sería importante esta especie de arreglo. ¿Es legal? ¿Es competencia del Ministerio Público buscar arreglo de esta manera? ¿O tiene que buscar la sanción correspondiente en otros estrados de la justicia? Porque me imagino yo que el Ministerio Público debe presentar a los delincuentes al juzgado y allí se hace, porque aquí la especie de arreglo que ofrecen es entendible. El Ministerio Público siendo mediador para... No entendí todavía hasta ahora. Y tenemos 150 carpetas. ¿Qué es lo que investiga entonces el Ministerio Público? Sí, y también con estos carteles, ¿se va a prevenir asaltos con carteles? ¿Se va a prevenir estos secuestros que ya también estaba denunciando el intendente con carteles informativos? Acá lo que se va a prevenir, y se puede hacer mucha acción, y dejemos de hacer reuniones improductivas. Si vamos a reunirnos, ¿nos reunamos para cambiar de una vez por toda la cara de Ciudad del Este? ¿O dejemos de joder y cerramos y nos vamos todos? Bueno, 11:43, 26 grados. Y los argentinos, pues, también están en la lista. Impresionante. También están en la lista. Hoy habló el cónsul en Puerto Iguazú, Magno Álvarez, y fue tajante. Todos los días los argentinos, que los pocos que siguen viniendo a Ciudad del Este, son víctimas. Las agencias ya no quieren operar. Fue tajante. A ver, escuchemos. Este es el momento que la situación... Ya no va más las denuncias que recibimos y que recibo en forma permanente de parte de las agencias de turismo y de los propios turistas que después llegan hasta el consulado diciéndome, me estafaron en Ciudad del Este, me robaron en Ciudad del Este. Venía registrándose de forma permanente. Una vez ya llegué hasta la Junta Municipal, hace unos 7 meses atrás, con el propio presidente de la Cámara de Comercio, con el señor Tayem, llorando a los concejales para que hagan algo. Entonces, en esta oportunidad, un poco coordinando con mis asesores, dijimos, como queda una reunión a todas las fuerzas, a todas las instituciones, incluida la municipalidad, los intendentes municipales de Ciudad del Este y de Presidente Franco, respectivamente. La ausencia que molestó a todos del intendente de Ciudad del Este. En fin, les supliqué nuevamente que se haga algo, que se ataje, que algunas cosas se registre. Participó el agente fiscal, doctor Edgar Torales, con que prácticamente cada 8 días llego hasta la fiscalía y solicito el allanamiento de una casa comercial que estafó a un turista. Si la municipalidad de Ciudad del Este, si la Dirección de Defensa del Consumidor recibe una denuncia, constata, acompaña un allanamiento, que casa Chuy Chuy, se allanó y ahí se tiene que cerrar esa casa comercial. Y que eso se cuente y se comente, que la municipalidad de Ciudad del Este, de Presidente Franco o de tal municipio, sancionando a la casa Chuy Chuy, canceló y cerró totalmente esa casa comercial. Pero ¿qué pasa? Al día siguiente se habilita de vuelta. No termina con devolver el dinero, el aparato celular o el artículo electrónico al turista y mañana nuevamente no. Porque mañana continúa robando. Pasaste tu tarjeta de crédito, compraste por $100 y no te diste cuenta, había sido, te sacaron $1,000 después de llegar a tu casa no sé dónde. Es una estafa, mi querido hermano, y es allí donde van y acuden a nosotros. ¿Y qué tengo que hacer yo? Y señora, ¿qué querés que te diga? Le llamo al fiscal Edgar Torales, vengo hasta la fiscalía, se allana la casa comercial, da y por y problema, se devuelve el dinero, se devuelve en especie, en artículos electrónicos y después absolutamente nada. Sanción severa, que se clausure definitivamente, que se cierre y que se sepa
que se le llame a C9N de la municipalidad. Señores, cumplimos en informar para que se comunique esto, que hoy hemos cerrado 7 casas comerciales porque han estafado a turistas extranjeros. Bueno, estábamos discutiendo hoy las alternativas que puede tener Ciudad del Este. Propuestas, a ver. Decía el cónsul de que una casa comercial se cierra con un nombre y mañana nuevamente ya empiezan a operar con otro nombre. Sí. Entonces, una base de datos sería importante y a esa persona se le investiga. Mientras que dure este proceso de investigación, que no se le dé su patente para operar nuevamente en el este del país. Hasta que el Ministerio Público te diga, no señor, él no cometió. Entonces, a partir de allí nuevamente se le da la habilitación para poder operar, porque o si no, Ciudad del Este dentro de poco desaparece. No, pero hay formas y formas de evadir eso. Me parece una propuesta interesante, pero bueno, vamos a ir a rápidamente qué decía la policía en relación a este operativo. Acá es para la foto, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué hacen? Escuchamos al comisario Arnaldo Gamarra. Sí, efectivamente, desde la semana pasada empezamos un operativo de control de los pirañitas, ¿verdad? Que son los guías turistas que se encuentran en la vía pública, como así también control de en algunos shoppings considerado rojo, zona roja, ¿verdad? Por los casos de estafas y algunos que otros ilícitos que ocurren dentro de la ciudad. Guías turísticos también, o presuntos guías turísticos también, como que se les inspecciona, de alguna manera se conversa con ellos para saber de alguna manera que no están siendo partícipes de un hecho delictivo. Sí, siempre el control preventivo ayuda muchísimo, ¿verdad? Por lo menos si va a tener que hacer, tiene que empezar 2 o más veces para hacer, ¿verdad? Entonces el objetivo es tratar de que no ocurra más hechos de esta naturaleza que afectan a la imagen de Ciudad del Este. ¿En este procedimiento no se llevó a la aprehensión de ninguna persona? No, en esta ocasión no se procedió a la aprehensión de ninguna persona, pero sí la verificación de sus antecedentes. Encontramos personas con antecedentes pendientes en la vía pública. Así también se procedió a la verificación de algunos shopping y locales comerciales, inclusive algunos ante la inspección de personas y locales comerciales que estamos realizando ya cierran su local comercial definitivamente, no aparecen más para intentar perpetrar los casos de estafa. Vamos a hablar de la campaña Aprendí. Muchísimas gracias de corazón a nuestros televidentes que nos apoyaron. Estamos haciendo las últimas entregas hasta el 10. No se dejen engañar, porque hay gente que aprovecha esta circunstancia. Fue hasta el 10 de marzo. Ya no más, ya no pedimos, solamente el remanente que estamos teniendo, entregamos y punto. Uh-huh. Se terminó. De corazón, muchísimas gracias. Fue todo un éxito. Gracias a aquellas personas que dijeron sí a esta campaña que llegó a lo largo de este país y demostró que el paraguayo cuando se une puede movilizar, pero grandes esperanzas. Llegamos, conocimos historias, abrazamos a personas que de una u otra forma nadie lo conocía. Son tantas historias que ha dejado Puinandino. Aquí en Ciudad del Este muchos niños recibieron felices, contentos. De hecho, continuamos repartiendo porque tenemos muchísimos calzados que hemos recogido gracias a la solidaridad de los televidentes. Así mismo, y muchísimas gracias también a todas las personas que de alguna manera fueron parte de esta hermosa campaña y decirles también de que por qué no, se puede hacer otra campaña y el Paraguay realmente puede ponerse manos a las obras para una solidaridad importante. De corazón, muchas gracias al Alto Paraná y a todo el Paraguay por esta hermosísima campaña. Muchos niños sonrientes, felices, esto no tiene precio. Agradecemos la confianza de nuestros televidentes. 11:55, 26 grados, la temperatura actualmente en todo el territorio nacional. Breve pausa, en instantes, más noticias.